Se abre la libreta de apuntes conmigo. Saludos a nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Galán y los saludo desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos a una nueva emisión o episodio de Libreta de Apuntes. Hoy con un tema muy interesante para el público de Bogotá en primer lugar, pero creo que cuando las cosas que pasan en Bogotá terminan teniendo consecuencias en el resto del país. ¿De qué se trata? Del impuesto predial. Un impuesto que paga millón y medio de bogotanos. Generalmente cumplidamente, pero que este año ha tenido algunos problemas por falta de información, de pronto, porque se estrenó una plataforma tecnológica que no funcionó, la gente no pudo asimilar, porque pues ahí parece ser algunos errores. Y la idea, pues, es que hablemos de eso, que le hagamos pedagogía al tema y que tratemos de entender. Y la invitada es muy especial, es la concejal Gloria Estela Díaz, del partido Mira. Por qué la invité a ella? Uno, porque ella es la que ha estado moviendo el tema, ha estado preocupada. Pero es que además es la concejal por la que yo voté. Entonces es una persona que yo conozco desde hace muchos años, muy interesada en los temas de Bogotá, siempre pendiente de que nos vaya bien a los bogotanos en los trámites del tránsito, en el tema de la movilidad. Por eso me parece que es una persona muy calificada para hablar sobre el tema. Concejal, bienvenida a libreta de apuntes. Muy buenas tardes, Ricardo. Un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia, para todos los que nos están siguiendo. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Y pues qué bueno que sea esta oportunidad para un elector que votó por mí, la, darle la rendición de cuentas de lo que hemos hecho en el Consejo bueno, de Bogotá. Usted lo puso en ese tomo. <laughs> No era esa la intención, pero bueno, se le, se le se acepta. <laughs> ¿Qué es lo que está pasando con el impuesto previo? Bueno, el impuesto predial en Bogotá, por primera vez después de larga historia del tributo en la ciudad capital, los mmm, contribuyentes van a tener o iban a tener la oportunidad de pagar el impuesto predial por cuotas, cuatro cuotas trimestrales, sin que eso le representara ningún tipo iban, de interés. Iban. ¿Por qué? En pasado. A partir del año 2017 y por un acuerdo que se aprobó en el Consejo de Bogotá, los contribuyentes van a poder acogerse a este derecho, pagar el impuesto pérdida por cuotas sin, repito, pagar intereses de financiación ni nada. IVA, ¿por qué? Porque el plazo se venció el pasado 31 de marzo. Pero viendo la, la cara de sorpresa que me hace Ricardo, resulta la misma cara que están poniendo todos los ciudadanos, porque muchos bogotanos, seguramente que nos están escuchando y viendo en este momento, van a decir: Pero yo tampoco me enteré. Y ahí es donde estuvo el problema. El acuerdo se aprobó en septiembre del año 2016, el acuerdo 648, y en ese acuerdo quedó claramente establecido que los contribuyentes que no pudieran pagar en un solo contado y de un, como una forma de darles un alivio tributario, iban a tener la posibilidad de pagarlo por cuotas sin pagar intereses. Pero la Administración Digital eh, negligentemente no hizo un proceso de socialización, de divulgación de esta medida, de este beneficio, y pues mucha gente no se enteró. Eh, nosotros empezamos en el Consejo de Bogotá a dar la lora y a ejercer presión sobre la Secretaría de Hacienda para que lo hicieran público y solamente salió en dos o tres medios de comunicación. Primer error, falta de divulgación. Segundo error, a diferencia de lo que pasó en la contribución por valorización, si los ciudadanos recuerdan... Cuando a los bogotanos nos fueron a cobrar la contribución por valorización, nos llegaba el recibo para pago y ahí en el mismo recibo no tenía la posibilidad de decir si lo pagaba en cuántas cuotas lo podía hacer, la contribución por valorización. Pero esta administración, en cabeza de la Secretaría de Hacienda, se inventó un mecanismo: es que los que quisieran acogerse al pago del beneficio por cuotas, tenían que ingresar a una página de la internet que fue habilitada por la Secretaría de Hacienda Distrital. Y ahí empezó el problema. Porque muchas personas no pudieron ingresar a la página por los problemas que se presentaban en la plataforma. Adicionalmente a eso, muchos adultos mayores en el distrito capital todavía no tienen la cultura de acceder a las páginas de Internet. Y, y son bastantes. Y son, y que son los, y son los que pagan. Y son los que, con... Exacto, son los <laughs> son que, los que aportan a las, contribuciones, eh, a las contribuciones tributarias. Entonces, ahí encontramos un problema. Pero súmele a eso también el tema delicado de la mala liquidación que está presentando la plataforma y el sistema. O sea, fueron tres cosas que han conjugado y por eso los resultados que hoy tenemos, al 31 de marzo del año 2017, eh, ¿cuántas personas se acogieron al beneficio? Tan solo 40 mil personas, de mil predios que tenían la posibilidad de acogerse a este beneficio. Caramba, pero me imagino que eso fue a propósito de la Secretaría de Hacienda. El eh, gobierno eh, necesita plata. Pero Entre claramente. más rápido la tenga, mejor. Y hacerse el loco valía. Bueno, Ricardo, usted lo dijo. Yo sí lo pensé, pero me alegra que no piensen que solamente, como no somos concejales de la coalición mayoritaria, que crean que es que nosotros siempre estamos pensando mal. No, es que eso es lo que yo he dicho y he, me he pronunciado insistentemente, porque si a la administración le interesara darle este beneficio a la gente, lo primero lo hubiera divulgado por todos los medios de comunicación. Es más, cuando al contribuyente le llega. El, el recibo para pago, debería venir una notica ahí anexa, acójase al beneficio del pago por cuotas, pero no, en el plástico que le llegaba a la gente venía, era, si usted paga en un solo contado, acójase al descuento del 10%. Del 10%. Y al y si quiere un descuento adicional del 1%, inscríbase en esa página hasta antes del 7 de abril para acogerse al descuento del o sea, 1%. Tiene o sea, estamos a menos de 12 horas, o sea, pero con un problema porque lo que no le han dicho tampoco a la gente, y ya también denunciamos, es que para acogerse a ese descuento del 1% adicional por pronto pago, también había pusieron a la gente... Todo no, había que acceder a la página de internet y ahí es donde está el problema, porque la gente cuando accede a la página para acogerse al descuento, a, del, descuento del 1%, ¿qué encuentra? Trabas. Tiene que entrar una información, manda un correo y la, da toda su información y de, al día siguiente tiene que reconfirmar dos veces. La gente se cansa de tanto claro. trámite y decide perder el Uno 1%. No tiene tiempo para ponerse al otro día en la hora de trabajo a hacer todo eso. Entonces, conclusión: ni por el pago de beneficio por cuotas, ni el 1%. ¿Qué eh, ante esta realidad que hicimos? Le pedimos a la Secretaría de Hacienda y al alcalde Enrique Peñalosa. Primero, que amplíe el plazo para que más ciudadanos se puedan acoger al pago del beneficio de pago por cuotas en Bogotá. O al 1%. Pero si no quiere el 1% lo entenderíamos. Pero dele la posibilidad a la gente de que pague el impuesto pedir por cuotas. O también algo que nos preocupa mucho. Y aquí te lo, yo, lo, yo lo traigo como una espéreme, prueba. Porque... Yo, yo sé, para dónde va, <laughs> pero espérenme antes de eso. Debe haber mucha gente que no pudo pagar. Muchísimo. Porque Bogotá, pues todos los colombianos estamos en problemas. Muchísimos. Esos, esos eh, ciudadanos que, por decir alguna cifra, les tocaba pagar dos millones de pesos, pero tienen 500 mil, todavía pueden acogerse y pagarla. Ya, no. ¿Ya, no? ¿Ya no? Salvo. Que la administración del doctor Enrique Peñalosa acoja nuestra solicitud y amplíe el pago para pagar el beneficio por cuotas. ¿Ya se sabe cuántos no pagaron? No. No, de 1.583.000 solamente se acogieron al beneficio 40.000 al pago por cuotas. Okay, pero pero solo hasta el pagarían? 7 de abril, el 7 de abril vamos mañana. a hacer mañana. Vamos a saber cuántos ciudadanos pagaron ¿De cuánto eh, oportunamente. Va a ser la mora? No, no es mora, porque uno tiene dos opciones. Si uno paga el impuesto predial hasta el día 7 de abril, le dan un descuento por pronto pago del 10% ah, okay. y el 1% que está anunciando la Administración que tenemos problemas. Y si uno paga en el mes de junio, pues simplemente no le hacen descuento, paga el total. Ah, bueno, pero todavía to hay chance para que. Para pagar el total, pero, pero hay el mucha. El alcalde de pronto eh, debería eh, escuchar eso, ¿no? Claro, además, porque el pago de, de por cuotas del impuesto pedial te da la posibilidad del primer pago hacerlo el 12 de mayo. El segundo pago lo haría el 17 de julio. El tercer pago lo haría en el mes de septiembre y el último pago el cua el, en el mes de noviembre. Eso para el bolsillo de un ciudadano, pues eso es, es un una alivio, ayuda grandísima. Es un gran... el macho. Por eso es que nosotros le aprobamos ese artículo al, al, en el acuerdo al alcalde mayor de Bogotá. Y el alcalde puede prorrogar el plazo por su cuenta o necesita que el Consejo le autorice No, Es voluntad política. Es que la Secretaría de Hacienda y el alcalde digan queremos ayudarle a la gente. Queremos beneficiar al ciudadano. Ya tiene la aprobación de la, del, del Consejo con el acuerdo. Es simplemente amplíe el plazo, mejore la forma, no lo haga, o haga mayor pedagogía y corrija los errores que tiene la plataforma, pero dele la posibilidad. Pero tú lo dijiste hace un rato: le conviene más a la Administración recaudar todo de una sola no. vez, porque de alguna manera ese pago diferido pues no, no, no significa que pueda tener la platica de pronto produciendo intereses en una. Entidad financiera. Claro, pero fíjese, eh, alcalde, que mañana sabemos. Si mucha gente dejó de pagar el impuesto, ya está en problemas para pagarlo. Así es. Entonces, es mejor 500 mil ya, 500 mil en junio, 500 mil y claro. no, y a no la, nada. A la fija. FI. Que la gente Entonces. termine yéndose a la mora porque no tiene cómo pagar. Es que en serio, el, problema, el país está en problemas. Ahora. Eh, está creciendo eh, eh, la cartera morosa en los bancos tuvieron que bajar las tasas de interés, la gente, los pronósticos de compra este año en Colombia son, la intención de compra ha bajado muchísimo por las preocupaciones de inestabilidad, de altas tasas de interés, todas esas cosas. Hay que, meter, hay que entender a la gente. Sobre todo aquí en el caso de Bogotá, mira con lo que está pasando, es que uno no puede desligar una cosa de otra. La situación tan difícil que están viviendo los ciudadanos, el mal servicio que se está prestando en, en Transmilenio reconocido por el alcalde porque fue eh, de gallardía el alcalde mayor reconocer que el sistema tiene una crisis y pedirle perdón a los ciudadanos por el mal servicio eso lo dijo el alcalde ¿Sí? antes se le, abona. se le abona pero qué pasó yo cuando escuché eso dije no pues qué bueno empezó a escuchar el alcalde Enrique Peñalosa. <laughs> pero a los dos días ya salió es con la medida <laughs> ya el primero de abril ya toda la gente estaba protestando primero porque no socializaron. Lo lógico era que el alcalde hubiera dicho, pues pensando en la gente, en el ciudadano, los que me eligieron, los que hicieron, eh, ese, 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 me dieron ese voto de confianza, pues voy a suspender un poco la medida, pero no, decidió hacerlo. Pero miren lo paradójico de esto. Le aumenta la tarifa al transmilenio, no le socializa a la gente. Desde el primero de abril, mucha gente llegó a los portales y a las estaciones y no, y no, tenía, no, te, no, le, no tenía ni idea. Y algo más grave que denuncié ayer en el Consejo de Bogotá y que hoy me tiene indignada, porque digo, mejor dicho, al caído caerle, eh, resulta que uno de los eh, argumentos del alcalde para incrementar la tarifa del transmilenio era que le iban a eliminar el transbordo a la gente, los transbordos. Y resulta que en este momento los ciudadanos nos están denunciando y está pasando porque hicimos el trabajo de investigación, es que le suben la tarifa y ahora les están cobrando trasbordos para el que se va, de un, se va a subir de un bus azul a un bus azul, le cobran trasbordo. El que se va a subir de un bus azul a un bus rojo, le cobran trasbordo. Del bus rojo al azul, le cobran trasbordo. Bueno, nos dijeron que, que no. no. Y lo están cobrando. Y algo, le tengo la perla, le tengo la perla. Resulta que van a eliminar... Todas las tarjeticas que tiene usted, la azul, la roja y la verde que no es personalizada. Bueno, eso sí, eso está sí, bueno. Pero a, no eso junio, sí, pero a partir de junio. Sí, pero a partir de junio, esa tarjetica la van a tener que comprar los usuarios. ¿Otra o, vez? Otra vez, y vale 3 mil pesitos, entonces, para que se aliste. Por eso te, te digo que al caído caerle. No les bastó incrementar la tarifa a pesar del pésimo servicio que o sea, se está que prestando. Los 10 mil que tengo ahí, mejor me los, mejor me los des, voy gastando. Exacto, mejor se los, <laughs> porque okay. le van a dar ese margen de transición. Entonces, lo que le estamos diciendo al alcalde, oiga, tengan consideración con la gente, porque no piensan en que más bien los operadores, los privados, los que se están quedando con las utilidades, sean los que paguen, aunque sea el costo de la tarjetita y que la, la gente oiga, pueda... Pues tener? grave lo que usted está diciendo con los transbordos, porque el atractivo con el que vendieron la noticia del aumento era que a cambio de eso eliminaban el, los el, trasbordos el, el y que a lo, y alargaban y el tiempo y ampliaban la ventana de tiempo para pasar de uno al otro gratis a 95 minutos y no está pasando no, la, la, la ventana del tiempo la ampliaron, pero la realidad y no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos, cantidad de usuarios y verificado por nosotros es que hoy le están cobrando a la gente los trasbordos y les le re, pues resultó peor el remedio y que la enfermedad y esa platica no se la devuelven Jamás se la van a devolver. Porque seguramente van a decir que el software falló y no sé qué, pero la plática no la. No, y por el contrario, con la de premio. Entonces lo que usted sabe es que en junio va a tener que comprarse una tarjetita verde personalizada que va a tener un costo de 3 mil pesos. Y no tuvo en cuenta el alcalde otra cosa, que es perverso. En 15 meses de gobierno, el alcalde Enrique Peñalosa le ha incrementado la tarifa al Transmilenio y el SITP en un 22%. Casi que triplica. La inflación del salario mínimo. Que con visual. la disculpa de Entonces, que en los años anteriores ah, bueno, no les hubiera. Pero, pero déjame decirte. Como los, si la culpa a, fuera, a, fuera de uno. A los colombianos le aprobaron el 6.9% y están incrementando en el 22%. Y ahí también hay acciones jurídicas. Que y hay no gente prender. que tiene que coger dos para, para un lado y dos para el otro, o sea, cuatro al día. Así es. Y te bueno. tengo otra. Bueno, tranquilo, dime. Ya no nos diga. Bueno, pues si usted no. Viene o, cargada sí, sí. de noticias, vele. Sigamos hablando <laughs> de, de, del problema del predial, porque además de que no lo puede pagar por cuotas, que hemos evidenciado? Que no se puede acoger al descuento por pronto pago, porque de pronto su factura o su recibo le llegó mal, su liquidación. Traemos aquí un caso. Encontramos a un contribuyente que en el año 2016. La, el, el, el cobro por, eh, por el impuesto pedial fue de 4.207.000 pesos en el año 2016. 4.207.000 pesos. En el año 2017 le llega el cobro por 8.414.000 pesos. ¿Perdón? Eso quiere decir que le duplica. No, pues es que el tipo <laughs> se le agrandó la casa. Eso, ¿Qué, ¿qué se... significa eso? Cuando el propietario de este bien... Ve esto, pues pone el grito en el cielo y dice qué pasó. Y nosotros, como concejales, en el caso particular el mío, digo, pues también pongo el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque el acuerdo que aprobó el Consejo de Bogotá claramente dice que el aumento del impuesto pedial no puede estar por encima del 20%. Aquí estamos hablando de del 100%. 100%. Por ciento. Del 100%. Cuando este ciudadano contribuyente reclama, ¿qué, qué se encuentra? Efectivamente, ¿Fue un la error? Secretaría de Hacienda reconoce que hubo un error. Le vuelven a hacer el, el, el recálculo y ya no tiene que pagar eh, 8.400.000, 8 millones millones. sino 4.543.000 que se es lo, lo justo. Pero, ¿qué pasó? Con, mientras que fue y reclamó, le hicieron la corrección, no pudo acogerse al pago del impuesto pedial por cuotas. ¿Qué significa eso? O que se tiene que conseguir la platica prestada para poder acogerse para mañana con el descuento del 10% y darse la pela a ver si es capaz de cumplir con todos los trámites que está exigiendo la página de la internet para el otro 1%, o si no pagar en junio, si bien puede conseguir la plata, o si no entrar en mora, como tú lo estabas diciendo. Porque la gente que no tiene la posibilidad de pagar a cuotas, que no tiene la plata para pagar en por pronto pago y no tiene la plata para pagar en junio, pues ¿qué, cuál es la consecuencia de eso, entrar en mora. Y es curioso porque me estaba acordando ahora que. El pago en cuotas fue una promesa del alcalde. Una promesa del alcalde. Que recogió de, lo que, de, de, estaban, bueno, de lo que ustedes estaban diciendo. Qué bueno, nosotros hemos venido de haciéndole una campaña publicitaria, o sea, porque Ricardo y yo nos conocemos de, de, rati, de viejas campañas. De, de viejas campañas. En la campaña al, 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 a, las, eh, a, la a, a la alcaldía y al Consejo de Bogotá, una de las propuestas de campaña del movimiento político, mira, era esto, que hubiese un alivio tributario en la ciudad. De Bogotá para beneficiar a los ciudadanos. Y ese alivio tributario, uno era el pago del impuesto pedial bueno, por, por cuotas. Entendiendo lo difícil que Y él que termina es. subiéndose a eso en el debate de Vicky Dávila, creo. Así es. Así en es. uno de los debates. Lo acogió. De Vicky, lo acogió. Terminó subiéndose sí. a la propuesta porque le pareció rentable políticamente y ahora no. no lo, 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 lo asumió, pero en el papel. Pero ya para llevarlo a la práctica, no. Y la otra propuesta que él también eh, acogió y que todavía no hemos podido sacar, pero a pesar de que tenemos el proyecto de acuerdo, si tú recuerdas, Ricardo, era que pagos de valorización sí, pero primero las obras y después se pague. Uh -huh. Para que no pase lo mismo que, por ejemplo, acaba de pasar no, eso con la buena, obra no, no. de la Avenida La Sirena, calle 153. Acaba el alcalde de entregar esa obra. Yo tuve la oportunidad de estar. En la entrega del alcalde, y no fui para que me tomaran la foto con, alcalde, con el alcalde propiamente. Fui porque considero que era mi deber celebrar con la comunidad, porque aquí no hay que felicitar al alcalde. A la que hay que felicitar es a la comunidad porque se tuvo que aguantar más de dos años de retrasos de la obra, haber pagado 8 mil millones de pesos. En valorización. En, en, dos, en valorización para estudios y para construcción, y se la entregaron dos años después. Y no te imaginas el drama que significó. Haber terminado esta obra, nos tocó intervenir como concejal, nos tocó ponernos al frente en una mesa de trabajo y convocar a todas las entidades. Y debo reconocer eh, la responsabilidad y el juicio de la Esa directora del IDU. Esa es en la avenida calle 153, avenida La Sirena, eh, desde la carrera séptima hasta la carrera novena, que va hasta la autopista norte. Eh, eh, hasta la avenida Boyacá. Esa misma avenida es la en que la va a dar tiene... al nuevo centro comercial de sí, Colina campes eh. Le cuento un pues, poco. <laughs> eh, me fui a conocer la, el centro comercial y por ahí sí, me encontré con periodistas que viven por ahí. Están furiosos porque entre la avenida Boyacá y la autopista, la avenida tiene que tener dos carriles de para arriba y dos de para abajo. Ah, hicieron solo, solo una, una caja, ¿y? bueno y ese conejito qué ese conejito está en una proposición en un, para un debate de control político que nosotros le solicitamos a la mesa directiva desde el mes de noviembre y estamos en el mes de marzo terminando ya empezando a, abril, a abrir y, el, y no la, a pesar de que la proposición está aprobada, todavía no han agendado el debate de control político. Pero ese es un tema que está ahí, porque eso no es el, el único problema que tienes ahora: que no se, cumpli, no se hicieron las cosas como se habían planeado en el diseño. Los estudios hicieron, los diseños, pero la construcción fue completamente diferente. Y los traumatismos que eso ha generado. Es un lío. Impresionante. Es un lío. Entonces, ahora acaba de terminar y la, lo que acabó de entregar el alcalde fue el tramo entre la carrera séptima y la carrera novena. Pero ahí lo que eh, hizo presión fue las vías de hecho que los ciudadanos tuvieron que hacer. Se Tuvieron que salir a la calle a la novena con 153 a hacer plantones. La gente estaba encarcelada y encerrada porque por las obras. Cerraron los garajes, la gente no podía entrar sus vehículos a sus, a sus garajes, les tocó pagar parqueadero, los comerciantes tuvieron que cerrar sus negocios porque jamás volvieron a tener productividad, los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad no podían ir a sus citas médicas ni salir de sus casas porque los dejaron con los huecos abiertos y no había ni siquiera una rampa para que pudieran salir, el problema de inseguridad, el problema de movilidad. Entonces nos tocó... Desde octubre convocar a una mesa de trabajo a todas las entidades y con la comunidad y con la, el IDU en el frente, pues mirar a ver cómo íbamos a hacer. Y se logró, así fuera pagándole más al contratista, responsabilizarlo. Y por eso terminó la obra. Entonces, por eso yo digo que aquí... ¿Qué que... va a pasar con el tramo de abajo? Porque me decía uno de los periodistas, Maritza, me decía que les habían dicho, no sé en dónde, en qué entidad construya eso, seguramente es el IDU que es que no estaban los terrenos, pues me fui a mirar, ahí están los terrenos. Sí, claro, o sea, claro. no la sea. quieren hacer es porque se quieren... <laughs> la platica, ¿por esa plática por ahí como que se perdió, pero esa plática tiene que aparecer o alguien tiene que responder por esos recursos. Claro, porque alguien el, tiene... El, el terreno, el, ¿cómo se llama eso? Los predios. Los o el preso, espacio está ahí, es un... separador. Y, y el, el tema, lo, lo que yo le escuché al alcalde el día que entregó es que iban a empezar ahora el tramo de la novena hasta la calle 19. Hasta, hasta la, la avenida, avenida 19. 19. Entonces ahí vamos a ver si eso, eso se cumple. Otros dos años. Otros dos años y otra gente. Otra. Ahora, lo que la gente está diciendo, y es bien delicado, es porque la gente va a demandar. La gente va a demandar por daños y, por, y perjuicios Uno por todo lo que. Eso, ¿no? Y eso se puede hacer. Y eso se puede hacer. Solo que vuelvo a repetir, aquí no deberíamos felicitar entonces al alcalde porque fue y cortó la cinta. A los que debemos felicitar. Y antes De ser verdad, solidarios es a los ciudadanos porque que tuvieron que soportar todo eso después de dos años después de haber pagado oiga no hay derecho que eso que pero eso pase. es como la norma en Bogotá por el de la 94 pagamos dos veces no ah, sí. y casi que no <laughs> no y, y, y el comité de aplausos sí, que todavía no terminó. está terminada, ya tenemos problemas pero un comité aquí no yo no he entendido no he podido entender eso porque soy un comité de aplausos que por fin este alcalde sacó adelante el deprimido de la 94 cómo así que por fin es que los ciudadanos fueron sí, los que pagaron años después. <ríe> no y <laughs> sabe <laughs> le cuento otra yo vivo en Chapinero alto y en la administración Bocus hicieron un viaducto que es para entrar a la avenida circunvalar hacia el norte y salir a, eh, por la para salir de eh, la circunvalar hacia el norte de Chapinero. Sí. Primero no hicieron todas las orejas o los, las conexiones que no sé qué, pero se les está hundiendo y se les va a ir encima de un edificio donde hay por sí. ahí 50 apartamentos. No ha habido poder humano para que le paren bolas a eso. Ahí va a haber una tragedia. Ahí le cuenta, para que nos eche una mano. Porque el, el viaducto ese se les está hundiendo, se está yendo encima del edificio. Donde eso pase una tractomula por ahí un día de lluvia, una cosa se les va a ir encima Uno de con muchos. Todo el tractomula. Miren lo que acaba de pasar con tragedia. el hueco de la Boyacá. Eso parece idea. de película. Va ¿Qué va a haber pasó? Solida. Tragedias, lo estamos viviendo. Miren lo que pasó en Mocoa, de verdad. Esto es una cosa crónica de una tragedia anunciada. Sí, sí, sí. Ahora el drama y el dolor de la familia y la solidaridad, pero que las responsabilidades tienen que venir, tienen que venir. Y aquí te traigo otra perla: la chiva. La chiva. <laughs> Fíjense que el Consejo de Bogotá aprueba el beneficio del pago por cuotas para que los ciudadanos se puedan beneficiar y tengan un alivio tributario. El alcalde mayor con su secretaria de Hacienda deciden hacerse los, los de la ¿Sí? 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 para que no, para que pocos sean los que se beneficien. Pero, de otro lado, acabamos de aprobar en el Consejo otro acuerdo que le quiere dar también un alivio tributario a los deudores morosos de impuestos, tasas y contribuciones del año 2014 hacia atrás. Qué paradoja. Mucha. si hubiera existido este beneficio del pago por cuotas antes seguramente la gente no estaría en mora pero bueno hoy le quieren dar a la gente ese beneficio en virtud de lo que quedó aprobado en la reforma tributaria la ley 18-19 obliga a los entes territoriales para que de ese tipo de condonaciones o amnistías entonces todos los deudores morosos de, de, de impuestos, tasas o contribuciones cualquiera que sea del año 2014 hacia atrás, van a tener la posibilidad de acogerse a un descuento del 60% de la obligación y de los intereses si pagan antes del 31 de mayo. Estamos eso, hablando. Eso, es una, eso es buenísimo. Eso puede ser una buena bueno, noticia. Sí, es muy buena noticia. Es muy buena noticia porque ¿cuánta gente yo conozco que se quedó sin empleo, entró en crisis? Y tiene sus viviendas y está en mora de años. Pero ¿Solo de, pues, viviendas o los carros también? También, para todo. todo tipo. Lo que impuestos, pues, tasas y comercio, contribuciones. Todo, todo. todo, todo. Impuestos, tasas y contribuciones. Eso incluye eh, ICA, impuesto, eh, impuestos de vehículos, industria y comercio. Todo. Eso todo es una buena, Muy buena. Entonces, pero escúchenme: la propuesta es, o como quedó aprobado, es que si usted paga antes del 31 de mayo, va a poderse acoger a un descuento del 60% en el total de la obligación y en el total de los intereses. Si paga del 1 de junio al 29 de octubre, ya no va a ser un descuento del 60%, sino del 40%. Pero sigue siendo sí. bueno. Y de a partir del 30 de octubre en adelante ya no va a ser del 40%, sino del 20%. Sigue, sigue siendo, sigue siendo bueno. pero aquí es donde Ahí viene la chiva. Pleno. Lo aprobamos. Ya es el alcalde mayor ya lo sancionó. Lo sancionó el 29 de marzo, estamos hablando de hace ocho días. Sí, es un ratico. Pero el 31 de mayo, ¿cuándo es? En un mes, sí. menos ya, eso es rápido. Pero, ¿usted ha escuchado que se le haya hecho divulgación a eh, esto? No. Seguimos en. Yo creo que es que el alcalde está o la, la Secretaría de Hacienda deben tener Alistando un problema. Un Esa. No, deben tener un problemita de falta de divulgación, porque a la hora de rendirle cuentas a los ciudadanos, entonces sí sacan pecho. Le dimos la oportunidad a los bogotanos para que paguen el impuesto predial por cotas. Y le dimos la oportunidad a los ciudadanos para que tengan un, se acojan a una amnistía del 60%. Pero ¿cuándo le hacen publicidad a eso? ¿Usted conocía esto que le estoy diciendo? Pues no, pero ah, desde no. hoy me vuelvo. Ah, pero le quiero contar que hay, Y lo voy a chiviar. A y lo voy a chiviar a usted porque esta denuncia la voy a hacer mañana en la plenaria del Consejo de Bogotá. Pero lo voy a chiviar. Porque ya nos, ya nos, echa la ley, echa la trampa, dicen por ahí. Resulta que el alcalde mayor sanciona el acuerdo el 29 de marzo, sancionado el acuerdo, entra a regir. Y ya muchas personas que están alrededor del Consejo se enteraron de esto y ya quieren ir a recibir el beneficio. Yo como concejal, como me la paso en las calles, en la, con la gente, ya les conté. Acójasen a esto y rapidito porque el, el plazo se vence el 31 de mayo. Y ya fueron y en la Secretaría de Hacienda les están diciendo: si usted quiere acogerse ese descuento, primero tiene que pedir una cita. Entonces, la gente le dan un número de teléfono. Llama a ese número de teléfono, nadie le contesta. Nadie y cuando contesta. le Eso es como cuando usted va a pedir una cita médica en este hermoso sistema de salud que existe en, en el país. Y aquí en Bogotá, que entonces usted le dan un número para que pida cita y ese va a quedar esperando. Entonces ya empezamos a ver. Que a la gente no la están atendiendo, van a empezar a dilatar y a dilatar de forma tal que la gente sí podrá recibir un descuento, pero si usted nunca se enteró, pues no lo va a recibir. Bueno, pero eso sí podemos ayudarles. Pues, la... Desinteresadamente. Pero Le no sería ayudar nuestra responsabilidad, a que eso se responsabilidad, ¿cierto? ¿De quién sería la responsabilidad? Pues del gobierno. Ah, bueno, pues debería ser de ellos. yo pienso Ahora, que Ahora, cuando se toma una decisión de esas es porque la deuda es, es muy grande e impagable. ¿O por qué hacen eso los administradores? Porque por refor la, ley, la, la, la reforma tributaria, como una forma de aliviar las cargas de los ciudadanos, ordenó a todos los entes territoriales que los tenían que hacer. ¿Qué problema? Para poder sacar el acuerdo. No, casi que no lo sacan, porque no lo presentó el, el alcalde, sino fueron los concejales, y entonces cuando lo presentaron los concejales, ¿pero cómo se les ocurre? En ¿Los concejales no tienen ¿Y en la iniciativa? No? ¿Quién? Los concejales sí, de él también en, apoyaron eso. Apoyar, todos los concejales lo apoyaron. Pero de nada sirve, repito, que nosotros hagamos ese esfuerzo normativo de sacar los acuerdos si eso no se cumple. Así, repito, así como están sacando esas campañas tan bonitas de televisión del alcalde diciendo. Bogotá mejor para todos, estamos cumpliendo y nos muestran el metro elevado que va a ser la panacea sí, pues que salgan y videos. nos cuenten los beneficios tributarios que van a tener que es lo que le toca a la gente que es lo que le toca a la gente entonces yo aquí sí hago una invitación y un llamado a la tiene Secretaría, de Secretaría de Hacienda por qué no están haciendo eso o no? Sigo insistiendo que es que es mejor que entre más pague la gente mejor porque ¿Pero es que... no, no será que le pagan más con el descuento que deudas que nunca van a pagar. Pero hay que... No, porque pero de no, todas maneras... No, porque, haber, porque de todas maneras, si usted no que... paga, no, pero si usted no paga, entonces eso sí es delicado. Porque usted a usted le pueden rematar su casa. Pues, eso, pues los procesos eso, es, demoran, ¿no? Pues se demora bastante para eso. Pero lo hace. Y el otro alcalde si llega y aplica una. El que lo reemplace aplica la amnistía y dice: Si no es bobo y cobra. <laughs> Seguramente que sí, sí. Es y este cierto. que está tan mal de popularidad <laughs> ha a aprovechar eso. Es ¿Está ver... mal de popularidad el alcalde? Muy mal. Ay, no, yo no ¿No, voy vi a tener... el, no vio el datesco de, de ayer? 85% de desfavorabilidad. Por eso, en la 8 historia de los alcaldes de 8, Bogotá. 8%, este. o sea, el tipo no lo quiere... Pero, pero, va, pero Ricardo, pero yo hago una pregunta. ¿Por qué no se ayuda? ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no se ayuda? Es mi pregunta. A él le cuesta trabajo escuchar. Eso y, alto. Y, y quiero y y quiere que le... Nosotros, nosotros, no le pa, hay... nosotros le pasamos una carta al alcalde, una comunicación cuando eh, reconoció públicamente lo de la crisis del sistema yo por, a propósito de la marcha, la protesta que hubo en Soacha, ¿recuerdas que fue sí. con, él salió y dijo ofrezco Oiga, y ofrezco digo... perdón y la cosa de lo de SUCHA? La semana pasada tuve que ir a vagué el martes, martes entre semana. Y me fui en mi carrito. Yo nunca había visto esa vaina. Yo lo había oído en radio, lo había visto en televisión y había leído la cosa de las los problemas de la gente en Suacha para llegar al Transmilenio. Esta vez me tocó verlo. Señoras embarazadas no. con los niños caminando desde Suacha hasta Bosa para poder coger un bus porque los buses uno llenos y dos eso no funciona. Pero eso Pobre no so gente. Pero eso no pasa solamente eso, no pasa solamente en Suacha. Yo lo invito para que vayamos a la estación del Ricarte o al portal de Suba, o al portal de la 170 ¿El en horas pico? ¿En el centro? Sí, eso es impresionante, yo ¿no? Dije, no, no. Pero créeme que ha colapsado esa estación. Han habido hasta accidentes, gente, que ha salido lesionada porque en horas pico esos. Es impresionante, es una sobreocupación única. Única. Esa fue la estación que se inundó. ¿Y Recuerda que ¿qué va a pasar ahí? Qué? no, pues esa es la calidad O sea, vamos pues, a ir de pedrea en pedrea hasta que pase algo grave. No, vamos a ir de, de aumento en aumento de tarifa, esperando que se mejore el servicio, porque tan pronto la primera medida que tomó el alcalde Enrique Peñalosa, cuando nosotros nos posesionamos en el Consejo de Bogotá, el primero de enero y empezamos a sesionar en febrero, fue el incremento de la tarifa y el argumento era vamos a mejorar la calidad. Pasa un año. Y no, qué mejoría hubo. Por el contrario, empeoró. Ahora vuelve y le sube y nos dice: La excusa es para esto, es que no se preocupen, entendemos que esto está grave, esto está crítico, les ofrecemos perdón, pero tenemos que subirle. Y le subió. Y le pero traga. también le quiero decir que le, van a, le vamos a cobrar por los transbordos. Y de, de, de Ñapa, entonces también pague la tarjeta. Ya que está aquí, ya, es verdad, <laughs> pregunto: ¿es verdad que a los buses azules.? les pagan por kilómetros recorridos y no por pasajero movilizado. Así es. Y que por no es, eso es que andan es, desocupados así, así, para allá así, y para acá así, a toda así, carrera. Así es, así es. Es que el modelo está hecho de una manera perversa. Por eso nosotros hemos hablado de la renegociación, porque tenemos que cambiar Pues el es modelo. que en la calle 100 una tarde vi un reguero de buses azules desocupados, quietos, uno detrás de otro. Y después en no sé en la 72 y después en la no sé qué y le hice el comentario a alguien que trabajó en el distrito hace tiempo y me dijo, no es que esos tipos de tienen que moverse pues, si no no ganan plata ¿cómo es? es que les pagan por kilómetros recorrido. recorrido así está no por pasar así momento. está en los pliegos. Así ah no está. pues con razón se viven estrellando y todo pues es que van a las haciendo kilómetros y eh, lo que eh, quemando gasolina el contaminando el ambiente haciendo trancón y llevando a nadie y esclavizando a los trabajadores a los conductores porque te quiero decir que nosotros estamos muy pendientes de que nos agenden también un debate sobre la siniestralidad vial, porque no pasa un día en Bogotá que no haya un accidente donde esté involucrado un bus del Sistema Integrado de Transporte Público. Sí, es que to todos los barados, días. Y unos varados, otros... Y la otra es los que les pusieron provisional. Ah, sí, es, <laughs> Eso es igual a es cuatro el... por mil, un provisional de 10 <laughs> o 15 años. Ese fue el negociazo, para los que no ingresaron como operadores. Y, y ahora los que tienen ellos. allá, eh, en este momento sufriendo son a los pequeños propietarios que decidieron entrar en el modelo a través de esas empresas de co y ECOBUS que los metieron en la boca del lobo en la sin salida y ahora les quitaron sus buses se los entregaron a esas operadoras liquidaron las empresas y ahora sí, vi les iban que la a apropriar les... Les la, liqui... la, la, liquida, la liquidación sí. eh, a esta gente le dijeron gente que entregó sus buses su patrimonio de toda la vida uno o dos bucecitos y pues les lados. dijeron por esos buses les vamos a dar unas rentas mensuales y al cabo de 24 años, entonces le vamos a pagar lo que valga el bus. Lo que nunca y pasó. Hay propietarios, pequeños propietarios, que entregaron su capital, 250 millones de pesos en un bus y nunca recibió una renta, 36 meses de renta. Y ahora entonces están diciendo quién me paga y entonces el distrito les está diciendo... Pues como de un acto generoso, sin reconocer que el distrito también tiene una responsabilidad porque ese es un servicio público que debe prestar el Estado. Y no, ¿cómo permitió que esas empresas operaran de esa manera? Que no tuvieran, el, aunque nosotros lo advertimos en su momento, no tenían el músculo financiero. Entonces pero, llevaron pero, a la pero, gente a la. pero para qué músculo financiero si, si yo tengo, si a mí me paga por andar para allá y para acá, eso es un negociazo. Sí, pero es que recuerda que las empresas operadoras, hasta en eso hay un negociazo. Porque una cosa son los pequeños que eran los que se dedicaban a la actividad de transporte y otros los que llegaron al negocio, que tenían el músculo financiero y cogieron todo y lo, lo hicieron un monopolio del transporte y por eso es que se están enriqueciendo o sea, a costa. Se están quedando ellos y no los propietarios de los. Exacto, negocios. y eso es lo que se llama un ol oligopolio. Entonces, unos pocos que tienen el recurso se quedaron con el negocio y ponen las reglas de juego. Vea que no estaban equivocados los propietarios de entonces, que no, eso lo vieron venir. Igual los. Em Marcaron. Bueno, para no ser tan pesimistas y cerrar con la buena noticia, vuélvales a repetir a todos, esto se va a volver <laughs> chiquito y hay que regarlo por todas partes. ¿Cómo es el cuento de la amnistía para los deudores morosos en los impuestos? Deudores morosos del año 2014 hacia atrás, de cualquier tipo de impuesto, tasas o contribuciones tienen derecho a acogerse a un descuento del 60% del total de sus obligaciones y de sus intereses si pagan antes del 31 de mayo. Les van a condonar o a amnistiar o a perdonar el 60% de la deuda más los más intereses. Los intereses. Okay. Deudores morosos del 2014 hacia atrás de cualquier impuesto, tasa o contribución que eh, quieran acogerse a este descuento y paguen después del 1 de junio y hasta el 29 de octubre van a tener un descuento del 40%. Y después del 29 de octubre el descuento va a ser del 20%. Ahí está, para que se hagan contentos, tranquilos. Hay una buena noticia en medio de todo. Pero también ojalá y tengamos la buena noticia y ojalá el alcalde escuche y ojalá quiera subir esa popularidad que ojalá la Secretaría de Hacienda mañana nos dé una buena noticia diciendo que pueden ampliar el plazo para que se pueda hacer el pago del impuesto pedial por cuotas para quienes nos tienen para pagarlo en un solo contado y para pagarlo en junio. ¿Y en los vehículos y en el industria de comercio hay alguna noticia? ¿Ya descuento, descuentos por pronto pago. El descuento por pronto pago, que por también 100%. es del 10%, pero ahí si sí no tienen beneficio de pago vehículo, por cuotas. No. Listo. Concejal. Dios la bendiga, muchas gracias. Muchísimas gracias por a ustedes. Por haber venido con buenas noticias, fíjense. Yo pensé que era todo aburrido y no, hay buenas noticias. No, tra hemos trabajado, estamos cumpliendo. No se ha perdido ese botico. Está bien el botico. Sí, señor. A todos, gracias. Nos encontramos después de Semana Santa, otra vez aquí en Libreta de Apuntes. Que tengan un resto de día y de semana muy feliz. Chau, chao. chao.